Bueno, hola a todos. Veo que es una asistencia multitudinaria. Veo que hay incluso fans de Civitatis que llevan el polo. O sea que estoy contento. A ver, estoy contento porque soy optimista. Siempre lo he sido. Desde 2008 que empecé con el proyecto y durante toda la pandemia. Entiendo que por eso es por lo que me han llamado para estar aquí, porque las acciones que hemos hecho de comunicación han sido constantes desde marzo de 2020. No hemos parado en ningún momento. Y bueno, en este tiempo, en estos 14 meses perdiendo dinero, pues había dos opciones. O que fuéramos los... Cuando dicen el cementerio está lleno de valientes, podíamos ser esos. Otros dicen la suerte sonríe a los valientes y por ahora pues estamos en este segundo grupo aguantando. Y parece que estamos saliendo a la luz, o sea que bueno. Vamos a ver qué hemos hecho durante este tiempo. Lo he dividido en cinco puntos, que uno es dar información de lo que estaba pasando, entreteniendo para que nuestra audiencia se lo pasara bien, inspirando, hemos hecho muchos sorteos, de hecho ahora estamos haciendo más que nunca, promocionando destinos y turismo seguro, hemos ido informando dónde se puede viajar, dónde no, cuándo se abrían las fronteras, y el último apartado que lo dejo para luego. Información. Pues lo primero que hicimos, como muchas otras empresas, fue decir que no viajara la gente, que esto bueno, iba totalmente en contra nuestro, pero dado que no se podía bajar, pues bueno, viajar, pues podíamos comunicarlo igualmente. Entonces hicimos una serie de imágenes como esta, que a mí personalmente me encantaban. Teníamos del Coliseo, de la Torre Eiffel, de muchos monumentos, y creo que fue una campaña muy simpática. Llevo 2000 años esperándote, pues puedo esperar un poco más. Creíamos que un poco más iban a ser 2 meses. Al final está esperando mucho, pero bueno, creo que va a aguantar. Luego empezamos a dar consejos y recomendaciones para volver a viajar. Este post desde el 18 de mayo, cuando creíamos que todo iba a avanzar más rápido, se iba a acabar ya el estado de alarma, se iban a recuperar los viajes, pues empezamos a informar de dónde podías ir de forma segura y las recomendaciones, ahí es cuando empezó todo, que si mascarilla sí, mascarilla no, usar geles, bueno, era un poco locura, sigue siendo locura, pues en ese momento era más. Entonces el post había que actualizarlo cada media hora. A partir de la desescalada, que se pudieron empezar a hacer tours al aire libre, porque si lo recordamos el verano estuvo bastante, bastante bien, todo bastante abierto en España. Y desde el 8 de junio empezamos a hacer tours por Madrid al aire libre. No se hacían excursiones, no se hacían interiores, pero al aire libre pues estuvo funcionando bien durante todo el verano. Esto es ya de hace menos, de cuando se ha reabierto la frontera con Portugal. También hemos estado informando de esto, pues porque al final es complicado seguir las noticias y creíamos que teníamos que ser nosotros los que informáramos a los viajeros de dónde pueden ir y cuándo. Hicimos un vídeo que también tuvo bastante éxito de las catedrales más bonitas de Portugal, diciendo que ya estaba abierta la frontera y que podíamos viajar. Y esta newsletter es de Semana Santa, porque... Bueno, hasta Semana Santa ha habido mucho lío de comunicación, de si la gente no podía moverse entre comunidades y podía ir al extranjero, cosas así, que todo el mundo pensaba que no, pero es que sí. Entonces, en un momento dije, vamos a enviar una newsletter informando que cualquier persona de España para viajar al extranjero puede moverse de su comunidad, que eso no se ha sabido hasta hace muy poco. Entonces, son pocos los que se han atrevido a salir de España en Semana Santa. Luego, ¿cómo hemos divertido a la audiencia en todo este momento? Pues en Instagram, que es donde más nos hemos movido, nos funciona mucho mejor que Facebook y otras redes, pues hemos hecho muchas plantillas de este tipo. Por ejemplo, la de Adivina los destinos, que funciona muy bien. Pues bueno, algunos se os puede ocurrir viendo los dibujitos, pero pues tenemos la Gran Manzana, el Oso y el Madroño, Brujas, Los Ángeles... Bocas del Toro, bueno, la mayoría de la gente acertaba 15, 16, quedaban algunas casi imposibles,
como Bocas de Toro, que no es muy conocido, pero fue entretenido. Luego el otro era una plantilla que estuvieron funcionando muy bien el verano pasado, de Joaring on Free Tour por Madrid, harías snorkel en Cozumel, nominabas a los amigos y se compartió bastante esta iniciativa. Hicimos luego un bingo viajero, que es como un bingo, y pues tenemos en las casillas: he llegado tarde a un free tour, he montado en globo, he visitado un estadio de fútbol. Entonces la gente que hiciera línea o bingo, pues al final también nominabas a los amigos, no había ningún premio, era solo por entretener a la gente, pero funcionó muy bien. Los imanes de la nevera, viaja a través de tu cocina, pues bueno, decir cuántos monumentos había, encontrabas, y lo típico, nominar a gente. ¿Qué destino te espera en 2021? Este era el típico vídeo que va pasando y van pasando destinos por la ventana y tenías que pararlo. Entonces te decía, pues en 2021 vas a viajar a Atenas. ¿Con quién? Y bueno, pues también funcionó. Lo mismo, el siguiente, la ruleta de la fortuna. La parabas cuando querías y te daba un destino. Entonces, todos estos jueguecillos nos han funcionado muy bien. Esta campaña fue antes de los juegos, fue cuando estábamos todos encerrados en casa, y lo que hicimos fue conexiones en directo con nuestros guías por el mundo. Aquí hicimos más que los que tenemos aquí, pero estos fueron algunos de los que más éxito tuvieron, porque fueron los primeros. Al final la gente estaba muy motivada a ver cualquier cosa, se unían, respondían, luego fue bajando un poco, pero en el de Egipto teníamos más de 1,000 personas conectadas, nuestro guía desde las pirámides, y la verdad es que fue muy entretenido. En Bali nos enseñó su casa, fueron unos vídeos muy... Estuvimos ahora hora y media cada vez, estuvo muy bien. Hemos hecho concursos de microrelatos viajeros. Aquí lo que hacíamos era poner cada día, no me acuerdo cuántos emoticones, 6, 8, y en función de esos emoticones respondían contando un microrelato a la gente. Bueno, también los iconos que poníamos hacían que se les fuera la cabeza un poco, pero yo cogí el cohete de la NASA y llegué a Marte para que Civitatis nos enseñara el planeta rojo. Bueno, pues eran unos relatos curiosos. Cada día dábamos 25 euros al que más nos gustaba y funcionó bien. Inspiración. ¿Qué hacíamos aquí? Lo primero que hicimos fue un concurso de Yo viajo en casa. Aquí eran fotos que de hecho fueron de gente de la empresa. Hicimos un concurso interno y la gente se lo curró muchísimo. Ahí el trineo era con el perro, era buenísimo. Y luego lo hicimos público. Y bueno, estuvo gracioso, tuvo repercusión. También hicimos un free tour por casa. Hicimos un concurso de probador de actividades que ha estado desde julio hasta diciembre probando cosas, la mayoría por España. Ha llegado justo a gastarse el dinero en este tiempo y la pena que no haya podido salir fuera. Ahora estamos haciendo muchos concursos. Por ejemplo, este es de Santorini, 7 noches, 5 estrellas, y damos las actividades. Buscamos colaboradores, o a veces pagamos todo nosotros, si no colaboramos con algún hotel que quiera promocionarse, nosotros añadimos las actividades, el vuelo. Y estamos haciendo un sorteo pues casi cada semana entre nuestros seguidores de Instagram. Hemos hecho de Egipto muchos, de Santorini, de Riviera Maya. Esto lo hicimos en Reyes. Sorteábamos un viaje cada día y también funcionó muy bien. Además, todas las creatividades que lanzamos son muy... A mí me gustan mucho, creo que son muy originales. Y... A ver... Este sorteo. El año pasado no hubo Halloween, pero tenemos un producto muy especial en Civitatis, que es la fiesta en el castillo de Drácula, en Transilvania. Otros años se vendía, el año pasado no se pudo vender, pero hicimos un sorteo para que pudieran viajar este año. Yo creía que iba a ser el sorteo con más éxito de nuestra historia, pero no fue así. Creo que no hay tantos frikis como yo que quieran irse a una fiesta de Halloween a que les den sustos. Entonces, tuvo menos repercusión de la que esperaba. Pero bueno, este año viajará alguien y nos contará qué tal está. Promoción de destinos.
Pues más o menos es un poco lo que hemos visto antes, pero hemos creado vídeos de costas, de Cataluña, hemos hecho muchos top 10, tanto nuestros como colaborando con periódicos, y hemos tenido mucha repercusión en medios durante este tiempo. Salimos mucho en La Razón, en El Mundo, y todo pues con posts de este tipo, con las 10 catedrales más bonitas, los 10 pueblos que debes visitar en Andalucía. Las fotos funcionan muy bien, especialmente estas. Contamos cosas, cuando hacemos un sorteo de Egipto, como fue este caso, cada día contábamos nuevas cosas de los monumentos de allí. Lo mismo en Malta, que podéis visitarla desde el 1 de junio ya. Y más allá de la comunicación, vale, todo esto ha sido lo que hemos hecho en redes, pero nuestro core de negocio es vender excursiones, no tener a la gente entretenida. Lo hemos hecho muy bien, pero teníamos que prepararnos para cuando se pudiera viajar. Y eso es lo que hemos hecho todo este tiempo. En Civitatis, como optimistas que somos, pensábamos que esto iba a durar 15 días, llevamos 15 meses. Entonces, hemos seguido trabajando el 70% de los empleados, metiendo nuevas actividades, consiguiendo nuevos acuerdos, y hemos trabajado como que no hubiera crisis, solo que se inventase. Entonces, el 70% hemos estado a tope. ¿Qué hemos hecho? Esto es más referente al tema COVID, pero fuimos los primeros, creo yo, no había otra empresa, que empezara a meter medidas específicas que estábamos haciendo en cada tour. Además de unas generales que tenían que aceptar todos nuestros proveedores, tenía la opción de meter número máximo por grupo, si daban gel, si daban mascarillas, y todo eso está reflejado. Luego hemos visto que, curiosamente, lo han ido poniendo otras páginas. Y resiliencia. Aquí ¿qué hemos hecho? Pues aguantar ante la incertidumbre, ser positivos y trabajar en varios aspectos. Uno es que se puede reservar con la menor antelación posible. Cada día, tal como hemos estado, nadie reservaba ni un hotel para dentro de 3 días siguientes. O sea, se reserva en el mismo día, no sabía si te iban a dejar ir, no, te iban a cerrar. Pues lo mismo con las actividades. Y muchas antes tenían reserva con 48 horas, con una semana, algunas con un mes, eran muy específicas. Y uno de nuestros objetivos era reducir el tiempo mínimo para reservar, si es posible, hasta el mismo momento. Que al final la gente va con el móvil, llega, iba a decir al Empire State, ahora mismo no llegan al Empire State, pero llegas a un monumento de España y quieres comprar la entrada en el momento. Entonces, tenemos que facilitar que puedan hacerlo. Eso hemos trabajado mucho. Hay muchísimas cosas que se pueden reservar hasta el último momento, otras hasta 2 horas antes, hasta 4. Hemos trabajado mucho ahí. Aquí hemos puesto un ejemplo hasta 11 horas antes. Antes éramos más 24, 48, pero bueno, si se puede en 11, pues ¿por qué vamos a poner 24? Lo mismo hemos hecho para las políticas de cancelación. Cuando llegó el COVID, pues fue un cristo. Se canceló todo, se pudiera o no se pudiera reservar, hubo que hacer infinitas devoluciones, algún proveedor lo devolvió, otros lo dimos nosotros, pero bueno, eso ya acabó. Lo que vimos es que había que flexibilizar la política de cancelación para que la gente reserve sin miedo, que es uno de los factores por los que ha triunfado Booking, y nosotros pues somos el Booking de las actividades. Entonces, antes había cosas que no dejaban reservar o que te decían hasta una semana antes. Por ejemplo, autobuses turísticos eran muy de no se permiten cancelaciones. Pues trabajando con ellos hemos conseguido que casi el 100% de los productos sean cancelables, el 80 al 90% hasta 24 horas antes o menos. Esto también, información, pues hemos hecho todas las políticas de cancelación, pues lo hemos comunicado en nuestras newsletters. Aquí decíamos que teníamos más de 32.000 actividades con cancelación gratuita, la mayoría hasta 24 horas antes. Tiene un par de meses, ahora tenemos muchas más. Y luego, desde el equipo de producto, pues hemos añadido muchísimos nuevos destinos, muchísimos nuevos productos. Hemos crecido en España casi un 200% respecto a 2019. En el número de tours me refiero, antes siempre estábamos más centrados en lo internacional, pero desde que dijeron que no podíamos movernos, pues empezamos a centrarnos en España, movimos a mucha gente que se dedicaba
a buscar producto fuera, a buscarlo en España, y hemos crecido muchísimo, algo que dio frutos el verano pasado, lo poco que se pudo, y que está dando frutos ahora y ha dado frutos estos meses. Son frutos muy pequeños, pero al final, si no te podías mover de tu provincia, de tu comunidad o de tu comarca, en el caso de Cataluña, pues teníamos que meter productos de proximidad. Nunca antes hubiéramos puesto igual alguna entrada en, bueno, cualquier pueblillo pequeño. Ahora sí, cubrimos España muy bien y vamos a seguir en ello porque creemos que este año todavía quedan meses de turismo nacional. Esta es una newsletter de hace una semana, creo, que hemos llegado a las 3.000 actividades en España. Y pues nada más que decir, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Gracias. Gracias.